Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más. Que como veis, hemos empezado el día con la comida pre-entrenamiento, que hoy es un tanto diferente a lo que normalmente me soléis ver comer, porque básicamente me apetecía enseñarosla para que la probéis, porque me parece una alternativa muy, pero que muy sabrosa, fácil y económica de hacer para antes de entrenar. Es la clásica receta de las tostadas francesas, las French Toast o las torrijas o como lo queramos llamar, pero esta es la versión fit, por llamarlo de alguna manera, que para ello, como habéis visto en la introducción, vamos a necesitar un huevo, 150 ml de claras de huevo, una cantidad bastante decente de canela, un poco de stevia y pan. No tenemos nada más. Con eso, simplemente, como habéis visto, sumergimos el pan en la mezcla, a la sartén, vuelta y vuelta, y metemos los toppings que queramos una vez lo tengamos cocinado, que en mi caso yo le he metido un yogur de proteínas que le da 10 gramos extra de proteína, un poquito más de canela y crema de cacahuete por encima para finalizar la receta. Con lo que os digo, fácil, simple, sencilla de preparar, no tiene mucho misterio y que seguramente os ayude mucho con el tema de antojos y el tema de, sobre todo, ansiedad por el dulce, que al final suele ser una de las cosas más difíciles de llevar de la alimentación. Antes de atacar, tenemos cositas que comentar, porque ya hemos terminado la definición prácticamente, ¿vale? Esta semana que estoy grabando este vídeo, vosotros hoy es jueves, vosotros lo veréis el domingo, espero. Ya hemos terminado la definición, ya se ha acabado, ya la semana que viene os grabé un vídeo para que veáis cuál ha sido el punto final de mi definición, para que veáis también cuál va a ser el punto inicial de la dieta inversa. Y para los que no lo sepáis, tenéis aquí el link al vídeo que os grabé la semana pasada explicándoos qué es una dieta inversa, por qué se hace, para qué se hace y cómo hacerla. Y así veréis también, pues lo que os digo, el punto inicial de la dieta inversa, que poquito a poco será básicamente la hora de acercarse al volumen, ¿vale? Pero chicos, eso será cositas que os explicaré en un futuro vídeo. En este vídeo prácticamente simplemente os quería enseñar esta receta que quiero que probéis y que me dejéis en los comentarios qué os parece. Y una vez tumbemos esto, nos vamos al gimnasio a por un entrenamiento de empujes, pectoral, hombro y tríceps. También se vienen cambios al plan de entrenamiento, cambios que os enseñaré en el próximo vídeo, porque todavía me falta de acabar de pulir la nueva rutina de entrenamiento que vamos a empezar la semana que viene. Pero nada, me callo ya, os dejo dar la chapa, me pongo a comer, que además no sé ni cómo estará ya hasta frío después de la chapa que os acabo de dar. Vamos a ver qué tal está esto. También, pero están mejor calientes. Lo que pasa es que me he tirado 10 minutos dando la chapa y se han enfriado. En cualquier caso, vamos a tumbar esto y nos vemos en el gimnasio. Bueno chicos, vamos con el entrenamiento del día, que como os he comentado antes ha sido empujes. Ya veis que hemos empezado por press banca con cargas un poco ridículas, porque mi hombro derecho últimamente me está volviendo a dar la brasa, cosa que me está molestando bastante y la verdad que me está doliendo bastante estos días en los movimientos de empujes, de pectoral y de... bueno, sobre todo de pectoral, no tanto de hombro, pero de pectoral sí. En cualquier caso, a por el entrenamiento. Press banca, 3 series de 8 repeticiones, despacio la bajada. Ya sabéis que yo aquí ya paso de cargas pesadas ni nada por el estilo, aquí voy a por pura hipertrofia, así que metemos repeticiones un poquito más altas y muy buen control de la fase excéntrica. De aquí nos hemos movido por el press inclinado del día, que en este caso ha sido en máquina, uno de mis favoritos para la zona clavicular del pectoral. Aquí han sido 3 series también de 10 a 12 repeticiones con una buena cadencia y sobre todo a máxima intensidad. Aquí además el hombro no me molesta para nada o prácticamente para nada. A ver, tengo una leve molestia, cosa que hace que le podamos meter mucha más intensidad, así que hemos ido prácticamente a RIR 1 o 2 y la última serie directamente hemos llegado al fallo, como veréis ahora prácticamente ahí estamos. De aquí nos hemos ido por el pecte, ya sabéis que es uno de mis ejercicios favoritos y más clásicos del pectoral. 3 series, 2 lineales de 12-15 repeticiones y en la última serie lo que hemos hecho es una descendente de, con 2 bajadas, ¿vale? Yendo la primera prácticamente al fallo, yendo la primera a 15 reps aproximadamente y las otras 2 prácticamente al fallo. Ya sabéis que una de las formas en las que más me gusta a mí terminar un entrenamiento de pectoral, iba a decir, aunque sea de empujes, en este caso terminando la parte de pectoral, es con unas aducciones, bien sea en pec deck, en poleas, con mancuernas o lo que sea, y metiendo algún método de intensificación como puede ser la drop set, que es lo que hemos metido esta vez, o también podemos meter una rest pause o algo por el estilo. Pero finalizamos la parte de pectoral de forma bastante intensa. Nos movemos a por hombro. Aquí hemos empezado con el press de hombros con mancuerna relativamente ligero, por decirlo de alguna manera, sobre todo por lo que os digo, por el tema de la molestia del hombro y porque últimamente me noto un poco flojo en los presses como tal, que supongo, insisto, que derivará de esta molestia. Pero bueno, en cualquier caso hemos hecho 4 series
Hemos hecho 4 series de 6 a 8 repeticiones despacio en la excéntrica, controlando la bajada bien y sobre todo con muy buena calidad de movimiento, que al final es lo más importante. No es tan importante, ya sabéis chicos, la carga, sino la calidad del movimiento y una combinación entre una buena carga y una buena eficiencia del movimiento. De aquí nos movemos a por laterales, obligatorias en todo entrenamiento de empujes, 3 series de 12 repeticiones de 12 al fallo prácticamente. Aquí ya sabéis, nos movemos en plano escapular, codos ligeramente flexionados y levantamos hacia el lateral y hacia adelante. No es solo hacia el lateral, sino hacia el lateral y adelante, en diagonal. Pasamos a tocar un poquito posterior, que no se os puede olvidar nunca de tocar, por favor os lo pido, que es lo que da esa sensación de redondez y efecto 3D al hombro visto de perfil. 3 series de unas 15 repeticiones aproximadamente, sobre todo buscando una buena contracción atrás y asegurándonos de que el movimiento sale del hombro y no de balancear la carga como tal. Ya finalizamos con la parte de tríceps, que hemos hecho 2 ejercicios clásicos, siendo el primero la extensión con la cuerda en polea alta. Ya sabéis que es uno de mis favoritos, está en el top 3 y lo ha estado durante mucho, mucho tiempo. 3 series también de 12 a 15 repeticiones relativamente pesadas y prácticamente llegando al fallo en la última serie. Aquí hemos utilizado este ejercicio de tríceps como compuesto, entre comillas, aunque no es un ejercicio compuesto, sí que es cierto que en la parte de tríceps me gusta meter uno un poco más pesado y luego finalizar con otro un poquito más ligero de carga y a más altas repes, como hoy ha sido lo que estáis viendo ahora mismo, que ha sido el press francés con mancuernas. Hemos metido 3 series de prácticamente unas 15 repeticiones y metiendo al final unas parciales para acabar de meter un poco más extra de tiempo bajo tensión y de estímulo concreto. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo siempre, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, espero sobre todo que probéis esa receta que os enseñé al principio, porque está muy, pero que muy bien, es muy fácil de hacer y está súper sabrosa. No os olvidéis de uniros a la familia si todavía no lo habéis hecho, chicos. Muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima, en el vídeo en el que ya os explicaré mi nuevo plan de entrenamiento y todo lo que va a cambiar de nutrición en la siguiente fase.